soy Ero-chan y estamos aquí en un capítulo más de la CAS en los Sims 4. Y esta vez tenemos a Matista, así que vamos a ver qué tal nos quedó. Recuerden dejar su like para seguir apoyando esta serie. Y recuerden ponerme en los comentarios si quieren ver el que sigue, que sería, podría ser Steven Universe o cualquier otra gente. O si quieren ver otros personajes, ya sea animación, cine, lo que ustedes quieran. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos quedó, ¡vamos allá! ¡Ey! ¡Twempalinga! Bueno, como ustedes saben, vamos a empezar haciendo primero nuestro personaje base, pero para eso necesitamos primero una chica. Y bueno, vamos a empezar... ¿Salió el peinado de Gardner? ¿En serio? Bueno, vamos a empezar a hacer su cuerpo. Tenemos el cuerpo de Amatista. Y bueno, ahora simplemente hay que empezar a poner lo que es su ropa. Vámonos a la parte de blusas. Y si nos vamos casi hasta abajo, vamos a encontrar esta blusa negrita que está aquí, que es parte de su blusa. Ahora nos vamos a ir a accesorios y vamos a buscar sus mayones que están por acá, porque los vamos a reconocer muy rápido, ya que tienen sus estrellitas en la parte de las rodillas. Y finalmente vamos a ir por las botas, que los vamos a encontrar también. Vamos a buscar parte botas y vamos a encontrar estas botas blancas que están muy bonitas, por cierto. Y ahí está el cuerpo. Pero ahora vamos a lo importante. Vamos a ponerle lo que es el cabello. Este mod tiene algo muy especial, que es que le vamos a agregar el color a la piel. Pero bueno, vamos a buscar el cabello y vamos a encontrar lo que es este thumbnail que está aquí medio feo, porque la verdad es que todavía no me salen los thumbnails. Espero pronto poderlos que me salgan, porque la verdad es que se ven horribles. Pero bueno, lo que nos importa es lo que va a pasar después de que le demos clic a... ¡Tadá! ¡Ahí está, chicos! ¡Gordon! Le hemos puesto lo que es la piel de color violeta. Pero si ustedes quieren, el único problema de esto es que si le quitamos los pantalones, va a pasar lo siguiente. Bueno, vamos a quitar los accesorios, le pasa esto. Se ven los colores realmente de la piel que tiene en la parte de abajo. Así que si ustedes quieren ponerle traje de baño o cualquier otra cosa, lo que yo les recomiendo es que vayan a la parte del cabello. Y después ahí, por ejemplo, lo que van a tener que hacer es elegir el color del cabello que es, pero se va a quedar con la base de piel que ustedes elijan. Así que yo no sé qué color le podrías poner si no es de color violeta, pero para mí personalmente me gusta más que sea así, así que yo lo dejaría de esta forma y simplemente no le quitaría los pantalones para nadar. Y bueno, ahora nos falta una última cosa, no se ha acabado ahí, chicos, vamos a ir a accesorios en la parte de cabeza y si bajamos nos vamos a encontrar lo que es la super gema en la parte de enfrente. Ahí está nuestra gema amatista. Y de hecho, si se dan cuenta, los ojos son oscuros. Se los pueden poner todavía si quieren. Sí, ya los tienen de negros. Le pueden poner la pupila, lo que es más grande o más pequeña. Ya depende de ustedes, de la expresión que quieran que tenga. Pero es muy, muy importante que esté feliz, porque este personaje a la vez que es muy alegre. ¡Wow! Y ahí está nuestra buena amatista. Ahora, chicos, vamos a poner la caminata. Aquí yo le pondría lo que es andar payaso, porque yo creo que es más su personalidad, más alocada, más como que no le importa realmente lo que son las cosas. Ahí va muy a su rollo. Y ahí está, podemos ver que el mod reacciona perfectamente. El cabello se ve genial y simplemente es cuestión de que ustedes empiecen a jugar con ella. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado. Esta vez vamos a poner de reto 2002 likes para poner lo que es el link de descarga en la descripción. Así que espero que se pongan muy muy animados con esos likes, porque realmente me encanta traerlos y a mí me motiva mucho que a ustedes les guste, poniéndome en sus comentarios qué es lo que piensan y también poniéndome sus likes. Y bueno, también recuerden, en el siguiente video, recuerden si quieren elegir entre Steven o cualquier otra gema o cualquier otro personaje de animación, de lo que ustedes quieran. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos! ¡Chao! Good time.